En el pasado mes de noviembre sesionó un taller nacional sobre la flor de Jamaica con sede en la provincia de Mayabeque. En la cita, donde Santi Espíritu fue uno de los territorios participantes, se debatió sobre la infusión que se obtiene de los pétalos de esta flor. En la actualidad, ante la falta de algunos fármacos, las acciones se direccionan en su consumo. Lo que se aprovecha, tanto en la alimentación como en la medicina, son sus cálices. Es un cálice que se forma alrededor de un centro que es duro, y esos cálices externos del fruto, bueno, que parecen una flor, son los que se utilizan en la práctica como alimento o como medicamento. Es una planta la cual tiene un grupo de minerales, también tiene un grupo de vitaminas, pero también tiene un gran grupo de principios activos, los cuales tienen una actividad terapéutica muy marcada sobre varios padecimientos crónicos, por lo que es una planta muy consumida a nivel internacional en numerosos tipos de infusiones. Varios son los poderes medicinales que se le atribuyen. Revitaliza la presión arterial y es un diurético que ayuda a la limpieza interna y a eliminar el exceso de agua en el cuerpo. Igualmente colabora en la expulsión de microorganismos que se alojan en el estómago y son causantes de afecciones gastrointestinales. Ayuda a la digestión, la reducción del colesterol total y disminuye la incidencia de enfermedad coronario en un 19%. El Ministerio de Agricultura en el territorio, a través de la Dirección de Plantas Medicinales, bueno, pues tiene programado a partir del 2019 comenzar el cultivo en la finca de Fomento, que es la finca provincial del territorio espirituano, para producir esta planta, secarla y bueno, pues poder darle un uso determinado como droga seca, ya sea en las farmacias de medicina verde o u otros lugares donde se pueda expender el producto. Resulta lamentable que a pesar de todos los beneficios que acompañan a la flor de Jamaica, hoy en el territorio, lejos de cultivarse, se extingue y solo en el municipio de La Sierpe existe una finca productora que la cultiva. En próximas emisiones regresaremos sobre el tema. Marco Cejas Becker, Noticiario en Marcha.